todo terreno. Claro, las mujeres somos así. También Roxy sabe que tuve una cirugía. Pero, y la semana pasada. No, plástica. Me decía, no, que la semana pasada. No, pero sí era algo que me tenía que remover porque me estaba creciendo como, era como un embarazo. Elizabeth Gutiérrez revela que fue sometida a una cirugía en pleno aislamiento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Muy aparte del estrés producido por el aislamiento, Elizabeth Gutiérrez ha tenido que lidiar con una intervención quirúrgica durante este aislamiento. Elizabeth Gutiérrez es una famosa actriz, modelo y empresaria nacida en Estados Unidos, cuya familia es de ascendencia mexicana. El haber protagonizado exitosas telenovelas como El rostro de Analía y El fantasma de Elena impulsó su carrera artística considerablemente, logrando un gran reconocimiento y aceptación en la audiencia latina. Su matrimonio con el también actor William Levy se ha visto envuelto en constantes críticas, rumores de divorcio y escándalos. Y es que de hecho Elizabeth Gutiérrez conversó acerca de sus problemas de salud, además de que mencionó cómo este aislamiento ha fortalecido su relación. Durante una videollamada con Diana Espinosa y Roxana García, para el canal de Instagram You Are The New Beautiful, Elizabeth reveló algunos de los más grandes retos que ha tenido que afrontar durante este aislamiento. Elizabeth aseguró, Pasó de todo. Hay mucha gente que dice, bueno, pero está con sus niños todo el tiempo, William, toda la familia. Me gradué de maestra también. Sí. Hello. Yo ya sexto grado, soy un éxito. No, yo decía, Dios mío, yo no sabía que matemáticas de cuarto grado era tan difícil. Yo puedo. El convertirse en la nueva maestra de sus hijos ha sido algo desafiante para la actriz y yo creo que para muchas de ustedes que nos están viendo. Pero la actriz mencionó que esto no ha sido tan duro como el haberse sometido a una cirugía de emergencia, debido a un quiste que fue empeorando a través de los años. Aunque ella no dio más detalles acerca de su condición, la modelo aclaró que esta cirugía fue por motivos de salud y no por algún retoque estético. No obstante, Elizabeth comentó que de hecho sintió muchísimo miedo ante el riesgo de contagiarse de este malestar. Pero nada, entonces lo tuve que hacer, fue algo inesperado que tuve que hacerlo, pero Roxy y yo hablábamos del temor de la gente de entrar en el hospital, porque de verdad que te da miedo, no por la cirugía, porque gracias a Dios mi doctora es súper, una muy buena doctora, pero por el hecho de que todo el virus, toda la gente está ahí, tuve que hacerme la prueba de COVID. Por la nariz. Porque ahora está por la boca. Pero... Además de su visita al quirófano, Elizabeth también tuvo que concretar la mudanza de su familia a su nuevo hogar, el cual la actriz y su esposo William Levy han estado construyendo durante los últimos años. Esta nueva casa había sido un proyecto que William y Elizabeth habían estado preparando para sus hijos. Aunque su matrimonio es un tema recurrente entre los titulares de la farándula, la actriz aclaró que su relación se encuentra más sólida que nunca. Y que ella y William Levy están demasiado felices, disfrutando con sus hijos el fruto de su trabajo y esfuerzo. Además, Elizabeth también reconoció el gran crecimiento que ambos han tenido como personas. Y cómo su capacidad para adaptarse a tiempos difíciles ha sido la clave para superar todas las adversidades en su relación. Recientemente Elizabeth también defendió su privacidad, además de la privacidad de su familia, y aclaró que ella no está obligada a dar explicaciones, principalmente acerca de su vida personal. De hecho, durante la amigable charla con Roxana García, Elizabeth mostró una parte de su casa, en la cual déjame te cuento que tiene un enorme jardín y una preciosa piscina. En esta misma charla, Elizabeth reconoció que cada vez que pasaban cerca de la nueva casa, sus hijos le preguntaban que para cuándo iba a estar, que para cuándo se mudaban, que si ya estaba lista, y que ella siempre mencionaba, ay, ya para tu cumpleaños, ay no, para el tuyo, ya para Navidad, ya para Año Nuevo, y siempre era no, no, no y no. Pero eso ya por fin pasó, y tanto ella como William Levy y sus hijos lo están dando todo para tenerla impecable, cosa que yo creo que todos nosotros estamos haciendo en nuestros hogares con tanto tiempo libre. La familia de Elizabeth está encantada de poder empezar desde cero una nueva etapa con tanto cambio. Ojalá que mientras más pasen los días, más nos presuman de su nuevo hogar. Yo estoy segura de que Elizabeth tiene un gusto increíble, tanto para los muebles como la decoración. Así que estoy bastante emocionada de que nos muestren su nueva casa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si tú has hecho algún cambio o renovación en tu casa en estos días.
No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones, dando clic a los botones aquí abajito. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer para recibir nuestros videos y publicaciones es apretar el botón de seguir, el cual está aquí arriba. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.